Hola amigos y amigas, ¿cómo están? En este video vamos a hablar de Últimos Días en el Tren Fantasma, el tercer disco o el cuarto disco, como quieran ver, de la banda 107 Fauna. La aclaración la hago porque leyendo vi que hay gente que considera que El Tesoro que Nadie Quiere, al ser un EP, no es un disco, entonces lo pueden ver como es el tercer disco más un EP o directamente el cuarto disco. Ustedes comenten abajo cómo les parece o cómo lo ven, y ya que van, denle me gusta, suscríbanse, denle click a la campana si YouTube le avisa cuando suba un nuevo video, y de paso se van a mi cuenta de Instagram, que les dejo el link acá abajo para que se suscriban. 107 Fauna se formó en La Plata, Argentina, en el año 2006. Ciudad que vio crecer a bandas como El Mató, Señor Tomate, La Patrulla Espacial, entre otras. La banda se formó luego de que proyectos individuales de cada uno de los integrantes se desintegraran. Bandas como Grupo Massinger, El Destro, Ned Flanders, Aneurisma, Benji Gregor, entre otros. Luego de dos simples que fueron Cosas Caras Rotas y La Turba, 107 Fauna publicó Últimos Días del Tren Fantasma en el año 2014. Este disco fue grabado por Pablo Barros en el estudio Ion y DDR Studios. Algunas de las grabaciones fueron hechas por Guillermo Ruiz Díaz en el estudio Cuarto Amarillo y fue editado por Discos Laptra. Este fue el último disco donde participaron Gastón Olmos, que dejó el grupo en el año 2015, y de Miguel Ward, que también lo dejó en el año 2018. Contiene la canción Por Ir a Comprar, que fue versionada por el grupo Los Planetas en su disco Zona Temporalmente Autónoma. La presentación del disco fue el 12 de abril en el Centro Cultural Matienzo. Viendo la duración de las canciones del disco, vemos que no pasan de los 3 minutos, que esto es típico de la banda, pero al comenzar a escucharlos te das cuenta de la calidad de sonido que aporta un buen estudio, algo que no es típico de la banda. En pocas palabras, la banda no suena tan desprolija como en sus discos anteriores y suenan un poco más serios, pero a los Fauna. Agregar que me di cuenta que todos los discos de la banda, desde su disco homónimo 107 Fauna, Creo Que Te Amo, y este, salvo su EP, tienen 13 canciones todas las bandas que no pasan de las media hora. También agregar que el póster que tengo acá al lado mío, me lo enviaron los chicos de la banda cuando me mandaron sus Creo Que Te Amo, El Tesoro Que Nadie Quiere y este disco. Me mandaron junto con un sticker y este póster, que es autoría de Mora Sánchez Beamonte. También quería contarles que este es el último disco que yo poseo de la banda hasta el momento. La banda tiene editado un quinto disco, que es Madura el Dulce Fruto, del año 2018. A partir de los videos y de las publicaciones, tanto en YouTube como en Instagram, tuve la oportunidad de comunicarme con Javier y varios chicos de la banda, que les agradezco por haberse copado, por compartir mi trabajo y además de haberme contado que ya tienen listo su próximo disco, que será una continuación de Madura Dulce Fruto, que se va a editar este año, si el COVID y la pandemia lo permite, y coordinamos que cuando editen su disco en formato físico, me lo va a enviar y vamos a hacer el review de estos dos discos respectivamente. Como siempre, les dejo los enlaces en la descripción del video para que puedan escucharlos en YouTube, en Spotify y en Bandcamp, que también pueden descargar este disco en la página de 107 Fauna. Bueno, como siempre les voy a mostrar el arte y la parte de dentro del disco. En la tapa se ve a dos personas, el zorro y el mono, que son los logos de Cosas Caras Rotas y La Turba, que fueron los simples que sacaron anteriormente, igual que se lo ve acá en la imagen del disco. Del lado de atrás, información de la banda, cielo estrellado, al igual que como se veía en el póster que tenía atrás mío, son como forma de planetario, todo estrellado. Las canciones. Y en la parte de atrás, el nombre del disco y las canciones. Saludos. Bueno, como siempre, si les gustó este video, suscríbanse, pónganle me gusta, compartan, comenten, todo lo que quieran hacer, así me ayudan. Nos vemos en la próxima. Adiós. Una cosa más, quería aclararles que este 29 de abril pasado, la banda sacó un video
nuevo de su próximo disco como adelante, que es El Baile del Fantasma. Si quieren, vayan a verlo y les dejo el link acá en la descripción. Saludos.